O sea, bueno, era muy significativo y nos dio que apuramos un poquito para armar. Dijimos, no, tiene que ser el día de la primavera y surgió así, o sea, se fue dando, pero era como más importante si uno lo podía llegar a abrir el día de la primavera, justamente porque por todas las flores y las plantas que había y que Seguramente, hay. seguramente. Bueno, ¿cómo pensaron esa apertura? ¿Qué pasó desde aquel día hasta hoy por hoy que cada día más van anexando cosas en este lugar? Si uno, o sea, no parece que fueron tantos años. Lo que sí vimos, o sea, que gracias a Dios pudimos ir creciendo. Fue muy lento, fuimos muy constantes, la gente también muy constante, que tenemos que estar 10.000 veces agradecidos a ellos porque siempre nos tuvieron en cuenta, nos esperaron, yo digo, para los pedidos. Nos brindamos mucho, es cierto, porque uno lo hace con pasión, porque por ahí yo digo, bueno, yo me olvido de la casa, se me quema la comida, pero me dedico y me gusta estar en el vivero, entre las plantas, y poder atender lo mejor posible a la gente y conseguirle lo que por ahí en un momento uno no tiene, aclararle muchas dudas, porque la gente viene y quiere que uno les explique y tratamos de, en lo posible, de hacer lo mejor posible. Bien. Para eso hay que estar actualizado también, ¿no? Porque permanentemente hay cosas nuevas, productos que se van incorporando. ¿Ustedes lo piensan así desde su lugar también? Sí, o sea, por eso mismo tenemos muchísimos proveedores, gente que nos aconseja, uno va viendo con la misma experiencia, vos vas viendo qué es lo mejor para tal planta, qué pasó. Asimismo, a veces se complica un poquito por el clima, porque vemos que el medio ambiente está un poquito cambiado y el clima, que eso fue lo que uno tiene que ir viendo, entonces por eso siempre cada vez que viene gente a armar un jardín o una consulta, primero le vamos a ir consultando a ellos cómo es el lugar, qué es lo que pretenden, para después poder nosotros, no le podemos vender lo que a ellos les gusta a veces porque van a ubicarlos en mal lugar. Entonces, para que todo coincida y dé mejor resultado, lo que menos queremos es que se les sequen las plantas a la gente. Eso es una equivocación que a veces nos cargan porque dicen, no, así vendemos. No, nosotros lo que pretendemos es, o sea, que la gente esté conforme y que la planta dure, que las puedan cuidar bien, que no se les sequen. Bueno, llega la primavera, vemos en nuestras calles de la ciudad, aparte de los olores, podemos observar las diferentes especies de árboles que este año parece que están más hermosas que nunca. ¿Cuáles son esos, digamos, nombres, esas especies más relevantes de las calles de San Carlos, Rita? Y lo que se ve mucho ahora es el lapacho rosado florecido. Hay, por ejemplo, el prunus también que saca la florcita y después va a sacar la hoja que es oscura. Tenemos todas las primaveras, hay las retamas enanas, bueno, la magnolia, que en su momento ahora ya tienen todas las hojas, pero la magnolia púrpura que es re linda, esa lila, jazmín chino. El jazmín chino no precisamos verlo, sino que pasamos en las calles, en las veredas y sentimos el aroma y decimos, bueno, acá hay jazmín chino o el jazmín azórico. Las coronitas de novia que están todas hermosas, florecidas. Están espectaculares y que no tienen cuidados, porque a veces el que recorre así los campos, a veces casas abandonadas o casas sin gente, ¿no es cierto? Ellas florecen, no necesitan ni un cuidado, son bien rústicas y bueno, y explotan de flores y todo el mundo ahí quiere esa planta. ¿Qué no puede faltar en un jardín con la llegada de la primavera? Y algún plantín de temporada, si no tengan lugar, no tengan espacio, una macetita con una flor en una ventana, en una entradita, representa que hay vida. Yo siempre les digo, con un poquito, algo de verde, vos decís, bueno, ahí hay gente y hay vida. Bueno, seguramente esperan muchos años más de vida y bueno, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como familia que llevan adelante este emprendimiento? Sí, poder seguir trabajando, que primero, por supuesto, está la salud, que esto requiere mucho, o sea, esfuerzo, pero realmente por ahí no nos damos cuenta. Nos damos cuenta el otro día cuando nos levantamos, que por ahí nos duele un poco todo, porque uno hace esfuerzo en el momento, no te das cuenta. Pero yo pienso seguir así, que esto, porque esto nos da, digamos, un buen pasar dentro de todo, no anhelamos cosas súper inalcanzables, ¿no? Pero bueno, que podamos estar en familia, que nos podamos reunir,
que podemos cada tanto hacer alguna excursión, algún viajecito de vacaciones, o sea, no es, son sueños que dentro de todo creo que los vamos a poder alcanzar y que lo fuimos, que lo pudimos hacer gracias al negocio, poder tener lo indispensable, o que los chicos hayan hecho, estudiado, que tengan sus trabajos, a veces, bueno, hacerle los obsequios que uno quiere a veces a los nietos, o sea, son cosas tranquis, ¿no es cierto? No, que no requiere ni tanto dinero, nada, o sea, solamente el esfuerzo, y ellos están siempre cuando uno los necesita y saben que nosotros también estamos, a pesar de que el vivero nos lleva mucho tiempo. Pero bueno, yo le digo, ustedes vengan a cualquier hora que acá estamos, porque a veces ni vamos a las casas de los chicos, sino que ellos vienen siempre acá y notamos ese acompañamiento, como hoy a la mañana que salimos a caminar y a la vuelta vimos el cartel puesto, que nosotros dijimos, uy, con el poco tiempo que tuvimos ni siquiera habíamos pintado algo, y ellos nos dieron la sorpresa, o sea, eso es lo más lindo. Y entonces nos cargaban que, bueno, que estábamos medio dormidos porque recién habíamos visto el cartel. Pero la verdad que todas esas cosas te llenan el alma, lo mismo que una señora hoy también, cuando llegó, se bajó del auto y me dice, ay, qué bueno que te reciban con una sonrisa. Y yo, para mí, fue lo más natural, o sea, uno trata de dar lo mejor y uno está de ánimo, está bien, gracias a Dios. Entonces, eso es lo que más te llena el alma y son las recompensas más lindas. Aparte de lo económico, que bueno, eso va y viene y por ahí tenés, como nos pasó cuando se inundó todo, pero después salimos adelante, así que eso no es lo más importante, así que la verdad estamos re contentos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, y muchas gracias a vos que siempre te acordás de nosotros, y a todos un saludo grande por el acompañamiento de todos estos años, y espero que nos sigan acompañando muchos años más.